Hola a todos amigos y bienvenidos sean nuevamente a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino, chicos. Muchas gracias por el apoyo en el video pasado. La verdad, en serio, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un combate bastante épico. La vez pasada, en el video pasado, claramente hicimos el combate contra la saga de Buu. Así que bueno, ahora iremos contra la saga GT, chicos. Yo sé, y muchos de ustedes dirán, Rizer, es que no es canon, pero de todos modos formó parte de la infancia de todos de nosotros. Así que claramente nuestros combatientes, como en toda esta serie, han sido Super Saiyan Dios Goku azul y Vegeta de igual manera, ¿no? Con ambos podremos lograr vencer a esta saga. La verdad no lo sé, chicos, es una de las sagas más fuertes, así que vamos a intentarlo, ¿bien? Vamos a elegir a los personajes. Hasta ahorita no sé bien cuáles son los que voy a agregar, pero lo que sí sé es que son bastante fuertes, ¿bien? Vamos a ver primero que nada a Baby Vegeta. Y ya él depende si se va transformando, claramente. Tristemente no tenemos a Baby únicamente, eso estaría genial. Vamos a meter a Super 17, que es épica, así overpower. Y vamos a meter a él, bien, al Shin Shenron, o sea, Omega Shenron, chicos. Y ojo, ojo, que aquí se viene algo muy interesante, chicos. Aquí vamos a agregar a Goku Super Saiyan 4, por aquí lo debemos de tener. A ver, vamos a buscarlo. Recuerden comentar, suscribirse y todo eso, chicos, bien. Vamos a agregar a Goku de GT, chicos. Y como no nos queda espacio, vamos a agregar ya de uno a Super Gogeta, que sería en teoría un combatiente bastante, pero que bastante difícil, chicos, la verdad. Podríamos agregar a Vegeta, o a Ub, o a Pan, pero realmente, para ser sinceros, los más fuertes son estos, ¿bien? Así que bueno, chicos, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si podemos hacernos con la victoria. Y recuerden comentar y dejar su gran like. A ver, vamos a buscar una canción acorde, ¿no? Yo sé cuál voy a poner. Esperen, esperen. No, esa no. Esa tampoco. A ver, no. Esta es buena, es de GT, pero hay una mejor. Esta es mucho mejor, chicos. Tiene bastantes cambios, pero bueno. Ahora sí vamos a buscar un escenario selecto. Ah, chicos, esta batalla se va a poner buenísima. Recuerden en los comentarios ustedes sugerirme qué lugar les gustaría en el cual nos enfrentáramos. Y también sugerirme qué otra batalla podemos hacer. Ya como terminamos las sagas, vamos a empezar con otra, chicos. Así que bueno. Esto se pone bastante bueno. Vamos a ver si podemos ganar. Realmente el que le tengo miedo es a Gogeta fase 4, chicos. Ese sí está bastante difícil. Vamos a ver qué tal y ojalá y Baby se transforme. ¿Qué? ¿Tiene sus pantalones transparentes? Ah, ya no. Ojalá Baby se transforme para que sea muy poderoso, chicos. Sería genial. Uy, uy, uy. Empezó con relámpagos, bombardeos. Rápidamente, chicos. Vamos, yo te doy un Kamehameha de los dioses y no se lo tragó, tristemente. Venga, venga. Tú a mí no me haces. Tranquilo. Este Baby está overpower, Vamos hacia atrás. Porque Baby al parecer está un poco loco. Bebé, sigue tirando. Oh, y no me los cubrí. Bueno, menos mal me hizo muy poco daño. Baby se mueve muy bien, la verdad, chicos. Pero yo soy mucho más fuerte. ¡Fuerte! Toma, te tengo. Te he pillado, tío. Vamos a darle hasta que nos deje. ¿Por qué? Porque le queremos hacer mucho daño. Aquí es donde... ¡Ey, relájate, Baby! ¡Toma! ¡Golpes de meteoro! Hubiera hecho un definitivo, chicos, pero no quiero abusar del pobre. Bueno, no pasa nada. Ahí lo hubiera seguido golpeando, pero nada. Baby, tranquilo. ¿No ves que te estoy dando chance? Ey, ese ataque siempre me ha gustado bastante, ¿sabes? ¡Toma! ¡Toma! No, no, ¡no! Sigue con los relámpagos bombarderos de frente, chicos. O sea, por ser Super Saiyan. Vamos a hacer un cambio, muchachos. Parece ser que volvemos a estar en graves problemas. Yo me encargo de él. ¡Vamos, Galaigan! Ya lo vencimos. Vegeta entró a vencer a Baby Vegeta porque dijo: ¿sabes qué? No puedes hacer esto. Sigue los pantalones bugueados, muchachos. Bueno, al momento de pelear ya se quita. Super 17 es uno de los peores oponentes, muchachos. ¡No, ametrallador! ¡No! ¿En serio? Es tan
overpower porque me están dando de frente todos los ataques, chicos. La dificultad está normal, chicos, pero recuerden que por ser un mod están un poco más difíciles. ¡Tranquilo, super! A ver, vamos a darle... Vamos a darle uno de frente. ¡No, véanlo, véanlo! ¡Está loco! ¡No! Ve, o sea, Super 17 mide como 2 metros o no sé cuánto medirá el desgraciado. ¡Trágatelo entero! Eso. Mide como 2 metros el animalote ese. Y digo, canónicamente no es más fuerte que yo, pero sí me está dando una paliza horrible. Es súper fuerte, o sea, ve, no puede ser. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 es... Él no me está dejando así. A ver, vamos a cargar un poquito. Vamos a hacer que entre Goku. A ver si notamos alguna diferencia. ¡Ah! Recordemos que él recarga con nuestros ataques. Ya no recordaba, es cierto. ¡Relájate! ¡Toma! ¡Está loco! Y encima lee mis movimientos, como él lo dice, ¿no? ¡Oh! ¿En serio me está dando tanta impotencia pelear contra Super 17? ¿Está tan overpower, chicos? ¡No! ¡No te muevas! Aún siguen haciendo esas tonterías. Venga, intentaremos salvar el juego, chicos, dándole un especial definitivo. Pero no me va a dejar. Está bastante rudo, Toma. Y encima tiene habilidades activadas. Toma. Puedo leer. No, no leas mis movimientos. Tranquilo, super. Ya está en última barra, ya está, ya es nuestro, ya es nuestro. Va a perder, pero el problema va a ser Gogeta, chicos. Vamos. No, bombas de los grandes de frente, chicos. Toma, trágate ese Super Kamehameha de los dioses. Toma, perfecto. Hicimos que se lo comiera entero, chicos. Los mataré a todos juntos. Vamos con Omega. Vamos a estar en graves problemas. Yo me encargaré. Vamos, Vegeta. Eres el encargado. Es bastante difícil realmente. O sea, Omega Shenron también es de los más fuertes. Yo sé que soy un Super Saiyajin Dios Azul y que no es Bills, pero igual son guerreros bastante, pero que bastante poderosos. Por eso no puedo darles ni un respiro. Tormenta incandescente, ¡no! Están haciendo poderes bastante fuertes, chicos. ¡Vamos, Vegeta, actívate! Perfecto. ¡Toma! ¡No, en serio! Me está spameando los ataques de frente tal cual. Así, pues yo también. ¡Galingón! ¡Toma! Cargamos súper rápido nuestro ki. Vamos a spamearle ahí. Hay que aprovechar que lo tenemos y que Omega no está haciendo nada. ¡Uy! ¡Va a haber! ¡Ah! Pensé que iba a haber choque de energías, pero no fue así, chicos. ¡Yo me encargaré de acabar contigo! Perfecto, vamos con Goku. ¡Fase 4! ¡No! ¡Kamehameha por 10, papu! ¡Ah, sí! Pues este es el Kamehameha de los dioses y te lo vas a comer entero. ¡Toma! ¡Detrás de ti, imbécil! Hasta me sentí en Resident Evil, papus. ¡Toma! Yo sé que eres el legendario Super Saiyan 4 y que no eres canon y no eres muy poderoso, pero aún así, yo soy el Super Saiyajin Azul y no dejaré que hagas lo que tú quieras. ¡Oh! Se está revelando, papu. Se está revelando. ¡Kamehameha por 10 directo! Menos mal me lo cubrí un poquitín. ¡No! O sea, aún. El Super Saiyan 4 tener una ventaja. No tener una ventaja. Está teniendo un muy buen desempeño, muchachos. Perfecto, perfecto. Vino la boca del lobo, muchachos. ¡Oh! ¡Los esquivó! De nuevo, veremos si ahora sí puedes. ¿Dónde te escondiste? Vamos a cargar un poco. Vegeta, necesito parece tu reemplazo. Vamos a estar en graves problemas. ¡Galingón! Perfecto. Vegeta está teniendo un papel muy bueno en esta batalla, chicos. La verdad es que sí.
Kamehameha por 10. ¡Oh! La velocidad de ese Kamehameha. ¿Goku decide cambiar con Gogeta? Puede ser. Ese Calicón no va a dar. Sí, sí, dio perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Es muy fuerte ese Gogeta, Digo, si hubiera sido un Bellito con arcillos, fase 4, hubiera sido una locura, pero pues eso no existió. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Vuelve, Vegeta! ¡Vamos en un Galicón! No dimos, no lo acertamos. No pasa nada, muchachos. Toma, vamos a relajar un poco el ki. Tenemos la ventaja de... vamos a sacar un definitivo, muchachos. Un ataque épico. ¡Vamos! ¡Ya basta de bromas! ¡Ya basta de bromas! ¡Ven para acá! ¿Dónde estás? ¡No! Impacto definitivo. ¡Uf! Menos mal esquivamos. ¡Final Flash! ¡De frente! ¡Uy! Fue muy poco el daño que le pudimos hacer, Realmente fue poquísimo. ¡Uah! ¡Toma! Bastante épica. Aquí está quedando la batalla, chicos. Perfecto, logramos... Darle. Bueno, tranquilo, vamos a calmarlo. Voy a hacer un definitivo y... ¡Ah! ¡Final Flash de los dioses! ¡No lo pudimos dar! ¡Toma! Mi definitivo no pudo hacer nada, pero yo tengo la agilidad para vencerte. ¿Y Vegeta en serio que se va a llevar el protagonismo? ¡No! Ese no me lo esperaba, chicos. Estamos bastante reñidos. Y aún queda un poco de Goku fase 4, como ustedes saben. Viene hacia acá, ¿puedo tirarle un Okay. ¿Lo voy a hacer así? Ok. Lo tiré mucho antes. No, relájate. Vamos a calmar, no. ¡Toma! ¡No! ¡Me va a vencer! No puede ser, chicos, no puede ser. ¡Galigun! ¡Dame la victoria! ¡No! Gracias a su habilidad sentido salvaje se pudo teletransportar atrás de mí, chicos. A pesar de estar bastante tocadete. Yo me encargaré de acabar. ¡Kamehameha de los dioses! ¡Toma! Perfecto. Aún nos queda Saiyajin 4, chicos. Yo me encargaré de acabar contigo. Vamos, a darle su merecido. ¡Toma! Vamos a terminarlo con un puño del dragón, chicos. Vamos a ver si podemos. Está abajo de nosotros, dando chance. Ve, fase 4. ¡Toma! ¡Vamos! ¿Sí podemos? ¡Toma! Y hemos terminado la batalla de una forma bastante, bastante épica, muchachos. ¡Golpe del dragón! ¡Del dragón! Me he vuelto loco. Y culminamos a Goku fase 4 con uno de sus ataques especiales, chicos. Más fuerte se vuelve, esa es la evolución. Así es, la evolución de la Super Saiyajin. Y bueno, chicos, espero que esta batalla épica les haya gustado. Recuerden dejar su manita arriba, apoya mucho. Y en los comentarios decirme qué otra batalla les gustaría para esta serie nuevamente. Así que sin más que decir, les recuerdo que también pueden suscribirse y suscribirse a mi segundo canal, que es únicamente de anime. Estaré hablando de Dragon Ball Super, así que si les interesa, por ahí en la descripción va a estar el canal. Yo he sido Rizer y hasta luego, mis queridos amigos. ¡Bye!